Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, Mr. Noble 19, y estamos en Driver Parallel Lines. Estamos con el que es nuestro coche default. Y nada, este coche tan bonito, tan bonito, tan bonito, es el que vamos a coger para entrar en la siguiente misión, que es donde nos quedamos en el capítulo anterior. Que, a ver, necesitas 1500 pavos. ¿Cómo conseguir? Vamos a intentar conseguir 1500 pavos. ¿Cómo vas a conseguirlo? Vamos a coger un coche que sea más rápido. Este cochecito, ya sé yo que este es más rápido, es más bonito, más bueno. Y vamos a ir a jugar una carrerita. Vamos a ir a jugar en el nivel medio. A ver qué tal. A ver si me dejan. Vale. Vamos a aceptar la carrera y vamos a jugar en el nivel medio. Yo creo que a lo mejor... a lo mejor puedo ganarla, ¿eh? No lo sé. Con este coche quizá no. Porque, mira, ¿ves? Están todos coches tuneados. Y nada, y yo pues... como que no... míralos, ya me van ganando, qué hijos de puta. Bueno, como es como que yo no tengo el coche demasiado tuneado ni nada, y no tengo, tengo pasta cero, pues eso, no sé. Pero con suerte conseguimos ganarles, porque míralos, son unos torpes que se van chocando entre sí. A lo mejor tengo suerte, pero bueno. Sí, lo que pasa, luego cuando está en el modo difícil, cuando está en el esto difícil, pues ahí sí es cuando cambia más y ya es complicadito. Pero por el momento no son simples, no sé. Mira, mira cómo van ellos, y esto está en nivel medio. Si estuviera en nivel fácil, pues sería sencillísimo, vamos, pero bueno. A ver, son tres vueltas. No sé si voy a conseguir ganar o no, porque de momento estoy en la posición 5 de 6. Así que no sé yo si podré ganarles. Tiene pinta de que si tengo suerte, sí, pero viendo cómo van las cosas, así a simple vista, pues no. Pero bueno, a ver, chicos, ¿qué contaros? ¿Cómo estáis? Yo bien, no sé. A ver, yo espero que vosotros también estéis bien, que estéis disfrutando del verano, los que sois de aquí de España, y que estéis disfrutando del invierno, los que estáis de América y todo. O de primavera, depende de la zona donde estéis. Yo espero que estéis disfrutando de vacaciones, o si que no sé, que no se os hagan pesadas las clases, si estáis todavía estudiando y no sé. Yo de momento estoy de vacaciones, vacaciones entre comillas, porque como estoy trabajando, pues es unas vacaciones que no estoy, por así decirlo, disfrutando, ¿no? Pero bueno, por suerte he conseguido sacar algo de tiempo y vamos a grabar esto y vamos a ver qué tal. Vamos, vuelta 2 de 3. ¡Hijo de su puta madre, chaval! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! No gano ni de coña, ¿eh? Ahora. No gano ni de coña, chaval. No gano ni de coña. Así que me parece a mí que ya voy a reiniciar la... no sé, ¿eh? Yo creo que si cojo y saco el arma... vale, sí. Si sacas el arma y disparas, pues te echan de la carrera. Voy a coger otro coche. Y me voy a otro lugar. ¡Hola, chaval! ¡Qué susto! Cogeré este cochecito, ¿vale? Y vamos a ir a hacer otra prueba que hay. Que yo sé cuál es, dónde está. Y vamos a ir a hacer esa prueba. Que esa te da cerca de 1200 de golpe. Entonces es una prueba que... está bien, no sé, ¿eh? Y podemos pasar la misión esta bastante rapidete. Es en el aeropuerto, es una carrera de obstáculos que vamos a ir a hacer, que está la verdad bastante bien. No sé. Oh, qué bonito el coche en azul. Uy, este coche de la policía. Bueno, de... sí, de donde llevan a los presos, no sé cómo decirlo. La gente, madre mía, cómo se estampa, por Dios. Y ha decidido coger este cochecito porque este cochecito es el que mejor se mueve, es el que... es bastante rapidete. No sé, es bastante rapidete. Y se maneja bien, no sé. Vamos, tenemos que ir a coger todas estas lucecitas. Es complicado, ¿eh? Porque como te dejes una, ya te puedes olvidar de cogerlas todas. Pues bueno, vamos a intentarlo porque nuestro amigo Ray... Uf, encima me ha venido la gaceta, madre mía. Nuestro amigo Ray necesita el dinero, así que vamos a... hacer el favor, sete. Upa. Oh, no. Oh, chaval, qué poquito me ha faltado. Vamos aquí. Tenemos que saltar recto, rápido. Saltamos recto y... su puta madre. Cojones. Aquí. Vamos. Vale. Creo que hemos reencaminado lo que es la pista. O sea que creo que podemos hacerlo bien, ¿eh? Yo creo que llegamos, ¿eh? Creo que llegamos. Justos, pero llegamos, ¿eh? Y aquí toca hacer otro giro así, estos épicos.
Llegamos bien, qué guay. Llegamos con 19 segundos de sobra. 1200 pavos, chaval. Guau. Ah, Magician. ¡Ah! Bonificación de conductor perfecto. Soy conductor perfecto, ya no tengo que repetirlo. Chaval. ¿Cuánto? Así que ahora mismo, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto dinero tengo? Tengo. No, esto es la cámara. ¡Ay! Me he tirado. Me he tirado. Me he hecho un poquito de pupa, pero bueno, no pasa nada. Vamos a coger el camión de los bomberos. Vamos a coger el camión de los bomberos, por favor, tío, por favor, vamos. Uy. Quieto ahí, quieto parado. ¡Hala! Adiós, muchacho. Nica madafaka. Y se quedó agachado. Por favor, no me mates. Pues te piso. ¿Cómo se hacía para...? Sé que había una forma de que... Oh, oh, estoy tocando botones al azar. No, estoy tocando botones al azar y no sé. Por Dios mío, que estoy liando, pero muy mal. Pasa que este camión es muy grande. Yo quiero poner la sirena, pero no sé cómo se hace. Creo que la V. No. No sé. Estoy mirando el teclado mientras conduzco. O sea, muy bien lo mío, por Dios. Vamos a dejar el camión de bomberos guardado aquí ya. ¡Yupi! Y vamos a arreglarlo, que nos cuesta 50 pavos. Y vamos a almacenar el vehículo. Salimos y nos metemos aquí a que nos roben 1500 pavos. Vente aquí y anda. Ya está. Gracias, tío. Te has portado como un campeón. Ah, y Sling acaba de irse. Estará en contacto. Vale, guay, está bien. Qué picotillo llevaba, ¿no? Nos ha salido una misión. Nos ha salido una misión. Uy, la misión era con el tabulador. Esta misión... A ver... Quiero que me quites un problema de encima, chico. Es un tío, tiene un buga en Queens. Necesito que te lleves ese coche. Te saltes unas cuantas normas de circulación, te lleves un montón de mierda por delante, haz lo que sea. No me importa mientras atraigas la atención de la poli, de modo que cuando le devuelvas el carro a ese tipo, lo detengan por lo que has hecho. Uy, qué locuelo, ¿eh? Este Slink es un máquina, es un... una mala gente. Es muy malo. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? En un segundín. Vamos a tunear nuestro coche, sí. Vamos a almacenar el vehículo y vamos a comprarle piezas. Carrocería, le vamos a comprar la más bonita que haya, a ver. Esta no. Esta, up, qué fea. Esta no. Esta tampoco. Pero vamos a poner esta, así, ¿no? Vamos a poner esta, sí, chaval. Anda que no. Ya ves, yo le compro esta y ya está. Ay, pero ¿por qué no me deja comprarla? Ahora sí, 1000 pavos. Bueno, no está del todo mal. Uy, no. Aquí, vamos a terminar de comprar las piezas de rendimiento. Nitro. Sí, yeah. Le compramos todas las mejoras sin pensárnoslo. Vamos a poner todo, todo lo más potente que tengamos. Lo vamos a gastar una pasta, porque con este coche es el que vamos a hacer un montón de misiones. Mira, negro, qué guapada, tío. ¿Y el capó? El capó... No, el capó que se queda igual. Ya está, ¿no? Digo yo. Vamos a volver a almacenar el vehículo y vamos a salir. Mira, ya está. Esto es facilísimo, tío. Nada más empezamos el juego y ya tenemos un coche tope de tuneado. Madre mía. Oh, 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 oh. Madre mía, con este coche sí ya que puedo hacer de todo, ¿eh? Y nada, vamos a ir andando, bueno, ¿quién dice andando? Dice en coche, vamos a ir a la misión. Creo que está, a ver dónde está. Está aquí cerquita. A ver, déjame mirar dónde tengo que coger por aquí, vale, por aquí. Me meto por el callejón y sigo por aquí. O puedo coger aquí, vale. Ya está. Uy, que se me escapa el nitro, joder. Oye, oh, yeah. Este coche sí que es rápido ahora, ¿eh? Madre mía. ¡Aceleración a tope!
¡Mi Dios! Creo yo que vamos a coger... que me... ¡Uy! Hemos pasado por delante de la policía que estaba ahí y no se ha enterado de cómo hemos pasado, ¿eh? ¡Madre mía! Que ¡están ciegos! ¡Oh! ¡Uf! Que me rozan los coches, chaval. Este juego me trae un montón de... ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, chaval? ¡Ay! No puedo robarlo ahora porque... ¡Mierda! Chaval, ya me persigue la policía. Venga, vámonos a tomar por saco. Vámonos, tío. Vámonos a un lugar donde podamos despistar a la poli. Vamos a ir recto, chaval, así. ¡Yum! Vamos a irnos a tomar por saco. ¡Oh, qué mago soy, por Dios! Y nos venimos por aquí y ahora hemos despistado a la policía. ¡Ah, va! Si es que soy un maguito. Maguito. A magician. ¡Oh! ¡Oh! No me preguntes qué ha pasado porque yo tampoco lo sé, ¿eh? Vámonos. Vale, vamos bien. Me gusta, me gusta. Vamos bien, ¿eh? Se me da bien este coche, esta conducción. Están en alerta todavía, así que tengo que coger un coche diferente para poder pasar desapercibido. Lo siento, coche, te quedas ahí, pero será por un ratito, ¿eh? Yo luego te iré a buscar, ¿vale? No pasa nada, tranquilo, tranquilo tú, tranquilo. Estamos en verde, ¿eh? Así que no nos pueden decir nada. Ha cambiado a rojo, pero bueno, ya estaba yo en el paso, así que no pasa nada. Guay, muy bien. Ya hemos estado aquí y hemos conocido un poquito más de ciudad y la misión comienza ahora. Tenemos que robar ese coche y hacer que la gente, que los policías, nos persigan. Así que nos bajamos. El tío se ha ido ya a tomar viento, no sé bien a dónde, pero bueno. La policía no te detendrá por robar un coche vacío. Si te ven robando un coche, te perseguirán a ti, no al coche. O sea, que tengo que, ¿cómo se dice? Ocultarme. Bueno, ya lo he robado, así que ya está. Conduce de modo que llames la atención de la policía. La policía no sabe quién conduce, pero... por lo que perseguirán al coche, no a ti. Vale, muy bien. Si te ven, pasarás a ser tú el buscado. Vale. Nunca hay un madero cuando lo necesitas. Ya, dice, nunca hay un policía cuando lo necesitas. Sí que lo hay aquí. Aquí. ¡Chaval! Anda que no. Me están disparando, hijos de puta. ¡Toma! Tengo que despistar a la policía ahora. Piso un policía, piso dos. No pasa nada, tranquilos. Ahora vengo yo por aquí. Me meto en el callejón de aquí abajo. Vaya, sí que es cabezota este tío. He despistado a la policía, chaval. Soy un mago, lo sabéis todos, ¿no? ¿Verdad? ¿Y piso a esta gente? Porque sí, porque son unos vagabundos inútiles de la vida. Me quedo un poquito lejos, ¿no? Me quedo un poquito lejos, ¿no? De dar la vuelta. No pasa nada. Lo hago en un segundito. Esperemos que no haya policía, que si no... Madre mía. No, está cerca, en teoría. No tiene que haber policía ninguna. Bueno. ¡Uah! Chaval. Le voy a dejar el coche hecho mierda. Buena, ¿eh? Lo hemos conseguido. Esto ya está... hecho. Vale, me voy. Me voy corriendo. ¡Me fui! Ahora llega el tío. ¿Qué cojones le ha pasado a mi coche? Pobrecillo. Asunto solucionado. El gamberro no la va a contar. Somos unos malotes, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Copyright!
Esta es la canción que canta Vegeta. Esta que dice tu 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 tu. Tengo que hablar más alto por el micrófono que la música. Escuchad. Madre mía. ¿Es él? Hemos estado mascando arena hasta que hemos sacado esta auténtica perla. No me gusta. ¿Por qué? No? Demasiado joven. Es bueno. Te pido un conductor y me traes una niñita flacucha. ¿A qué viene ese humor de perros? Oh. Cierra la puta boca, por favor. Me estás poniendo de los nervios. Vale, tete. ¿Sabes qué? Esta nena tiene una cita en otra parte. Chao, colega. ¡Ey, no me des la espalda! ¡Te estoy ofreciendo un puto trabajo! Creía que era demasiado joven. Yo nunca he dicho eso. ¿Quién ha dicho eso, Slink? ¿Y quién está en el maletero? Mi último conductor. Ay. Me estoy quedando contigo. Eres un tío gracioso. Qué hijo puta, ¿no? Qué vacilada la ha pegado. Arma 44H disponible. Vamos a ver qué es esa. ¿Qué arma es esa? Creo que es esta, la 44H. ¡Hostia puta! ¿Qué de trabajo me ha salido, ¿no? Una por aquí, otra por acá y otra por acá. ¡Madre mía, chaval! La de trabajo que me ha salido ahí un segundito. ¡Hola, hola, hola! Pedazo de moto. Quiero esa moto, quiero esa moto, quiero esa moto, quiero esa moto. Es super pro. Quiero esa moto. La voy a robar, la voy a tunear, me la voy a quedar. Tío. No, este arma no puedo usarla. Este tampoco. Va, está. Vais. No me jodas. No. Uy. ¿Qué dices, chaval? Me voy a tomar por culo. ¡Hala! Adiós. Encima no podía esconder el arma, no sé. Me están persiguiendo ahora, tío. Oh. ¡Buah! ¿Qué dices? Me voy, tío. No me jodas. Pues mira. Ya está. Y me robo un coche de policía, ¿eh? Me robo el coche de policía. Anda que no. Adiós. Me lo robo y ya está. Así es como se hacen las cosas. No me jodas que vienen para este lado. No vienen. Es para aquí. No, tío. Va, para ahí. ¡No! Joder, me han vuelto a encontrar. Con suerte no vendrán. Garaje no disponible. Sí, pero si yo me... Vale, los he despistado. ¡Bien! Vamos a reparar el delito. Vamos a arreglar el coche. Y vamos a almacenar el vehículo. ¡Toma ahí! ¿Cómo hago yo para quitar la mierda de bocina? ¿Cómo es? ¿Z? No, Q tampoco. V, B, N, na. P, no. La T no es. F, G, H, J, K, nope. Aquí. Control, aquí está, era el control, joder. Y nada, ya tenemos un coche de policía, madre mía. Y salimos fuera como si nada, ¿sabes? Pero bueno, vamos a coger esa moto, va. Que al final me he quedado sin moto. Hola. Ahí está. Hala. Que te den por culo, niño. Bueno, negro de mierda, asqueroso. Me voy. Te robo la moto, me voy, la voy a tunear y me voy a hacer una misión. Turututututu. Op. Vale. Almacenar vehículos. Sí, vamos a coger y vamos a comprar una pieza de rendimiento. ¿Ay? ¿Solo puedo comprar el kit de nitro? Uf, qué pasta me voy a gastar, ¿no? Accesorios. Voy a poner las ruedas antibalas y ya está. ¿Carrocería? ¿Se le puede poner carrocerías a esto? Oh, qué guapada. Esto no me gusta. Esa tampoco. Esta tampoco. Pero a ver, me parece que me voy a quedar con esta o con esta. A ver. Esta.
Salir del garaje. Madre mía, esta está guapa, Guau, chaval. Pues vamos a la misión. Qué fucker, ¿no? Vale, vamos a hacer la misión. Recogida de dinero. No, esta no es. Última oportunidad. Esa es la que yo quiero hacer. Voy a darle a mi antiguo conductor una oportunidad de demostrar lo que vale. Contra ti, vence a ese hijo de puta a dos ruedas en vez de cuatro y quizá te dé mucho trabajo. Está guay, está guay. Y serás tú el que acabe mi maletero. Nos vemos en el centro histórico Jersey, cerca de Willow Road, para que podamos empezar. Trae tu propia moto. Oh, mucho ojo, chico. No jugará limpio. Pues qué confianza, ¿no, tío? Venga, va, empezamos ya. Ya sabes qué hacer, todo vale, pero sin pistolas. Empezad cuando bajen los brazos. Ya nos veremos, mamón. ¡Oh, mierda, tío! Joder, ¿no, tío? Ese cabrón. No podemos disparar, tampoco, Que eso que quede clarito. Tenemos que ganarle así, de guays. Y ya está, le hemos ganado. Tenemos que pasar por los controles. Mira, y esto es uno de los malotes que dicen que no va a jugar limpio. Míralo, míralo, míralo. Uf, chaval. Me han disparado ya. Son unas perrillas, Son unas tramposillas que no me dejan ganar. No saben jugar limpio. Buah, chaval. Aquí, aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos bien, Vamos bien. Vamos a ganar, ya verás. Vamos a ganar. Si otro lo tenemos ahí atrás, tío. Uf, qué cerca ha estado eso, ¿no? Mira, aquí más. Uf, no, no era. Nope. Uf, menos mal que no me cayó la moto. ¡Vamos! Hay una rampa, mírala. ¡Wow! ¡Cago en la puta! ¡Qué fucker soy, tío! En cuanto nos pasemos esta misión, dejamos el vídeo, Pero yo quiero pasármelo, eso seguro. ¡Qué emboscada! Madre mía, Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Una cosa mala del juego este es que no se puede quitar la música de las cinemáticas. Y eso a mí me molesta un montón. Porque luego tengo que hacer las tonterías estas de estar hablando por encima. Y es que no me gusta, la verdad, eso. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Todo tiene sus pros y sus contras, no sé. El juego mola, está muy bien, no sé. A mí siempre me gustó un montón este juego. ¡Una rampa! ¡Uah! Me lo llevo por delante, tío. Joder. Que me voy a hacer caer. Si os digo que soy el puto amo, ¿me creéis? Sí, ¿verdad? Nos cruzamos por aquí, va. Es hora de tirar campo otra vez. ¿Ahí lo juega limpio? Pues yo tampoco, No te creas que voy a ser menos. Y por aquí también voy a cortar, No, tío, me ha salido mal la jugada. Soy el amo. Soy el amo. Venga, va, hemos cortado ahí un buen cacho igualmente. Porque el otro tonto sigue. Manda que disparen, pero luego no sabe cortar camino. Pero bueno. Con la tontería me estoy quedando sin moto, ¿Por aquí? ¿Por aquí se puede pasar? Sí, es por aquí, mira. Oh yeah, que gano. ¡Gané, hijos de puta! Moriros todos. El otro va a morir. El que ha perdido. ¡Lo sabía! ¡Buen trabajo! ¡Estaremos en contacto! ¡Ay! ¡Qué fucker soy! ¡Yupi! ¡Hola! Y nada, chicos, yo es que ya he terminado esta misión, como he dicho antes, y me voy a despedir. Espero que os esté gustando el juego, que os resulte entretenido. Quizás sea un poquito difícil de seguir la historia, pero es que a mí este juego me gusta, tanto jugarlo como verlo, no sé. Es un juego que he visto poquito en YouTube, he visto solamente una o dos personas, entonces he dicho, yo quiero traerlo, coño, yo quiero ser una de esas pocas personas que lo ha traído el juego. No como todo el mundo que ahora sube GTA y tal,
y tal y cual. Es un juego de estilo GTA, pero no es GTA, así que me gusta más a mí esto. Y ya está. Ahora sí que sí, espero que os haya gustado, que deis likes favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.